Jan, Fran de Chosica. De San Juan, Tali. Deja tu mango ahí, deja. Ya no dejó de ir a tu. Ya, listo. Muy bien. Este, hay espacio. Espacio, las chicas adelante. Acá, acá. Ahí. Ahí. Vamos. Sí. ¿Protocolo? Muy bien, chicos. Vamos. Vamos a analizar las series de trabajo, ¿ya? Pie derecho arriba. Muy bien. Este primer segmento, este primer set, se llama cruzado, ¿ya? Acuérdense, cruzado, y hay una composición de varios elementos. El primero es subiendo un pie y bajar con el pie que se quedó abajo. A ver, hacemos 5, 6, 7, subo, bajo y controlo. El pie que está arriba baja hacia atrás a posición de un lápiz. Y sobre esta base, el pie de atrás tiene que estar apoyado en el tarso. Tarso, metatarso. No apoyen el talón. Se levanta el talón para apoyar. ¿Para qué? Para facilitar este giro. Si apoyamos el talón, al girar, traba la rodilla. Entonces nos duele el ligamento, nos friega la vida eso, ¿ya? Entonces vamos. Tarso, metatarso. Sobre el pie de atrás, me impulso. Compartiendo el peso, pierna adelante, pierna atrás, los dos impulsan. El de atrás es el timón del barco. ¿Me dirige a dónde? Ahí para atrás. Y la otra pierna, sí. Y estamos acá. Y acá hacemos 3 sentadillas. 1, 2 y 3. Y volvemos. Impulso y bajo al aire. Y otra vez, ya me voy a ir. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Entonces, hacemos el set completo. Este tiene una didáctica bonita, ¿ya? Muy bonita, esa didáctica es hermosa, me encanta. Porque es como que todo el mundo lo va a poder hacer. Listo, arriba, vamos. 1, baja 2. Y atrás 3. Y este es 4. Sentadilla 3, vamos. 2 y 1. Y vuelve con el impulso. Marca el lunges y volvemos. ¿Ok? Entonces, miren, va a tener una combinación de las 3 sentadillas. Si veo que mis alumnitas no podían hacer el cruzado, pues me quedo solamente haciendo las sentadillas como parte de la serie aproximación. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el cruzado. Hay que conseguir cruzado. Vamos, conmigo, arriba. Subo, bajo. Lunges, tarso, metatarso, impulso. Sentadilla 1 para la segunda. El pie que está pegado en el banquito lo alejo para el escenario de atrás. Eso, y lo cruzan adelante. Es una sentadilla cruzada. Vuelvo a la sentadilla y impulso para hacer lunges, impulso para subir. ¿Sí o no? Sí. Ya está. Listo. Siguiente paso. Set, perdón. El siguiente set es de todos abajo. Los pies abajo. Muy bien. Peso muerto, ¿saben cómo es, no? Podrán hacer un peso muerto. Bien, hacemos peso muerto. A ver. 1 y arriba 2. Y hasta 1. Me toco los pies. Y arriba 2. ¿Qué pasa si hacemos con una? A ver, 1 y arriba 2. 1 y arriba 2. Ya está. Ese mismo peso muerto lo vamos a hacer aquí, encima del banquillo. ¿Ya? ¿Probamos? A ver. Se llama peso muerto invertido. Lo hacemos. A ver, ¿listos? A la posición de 1, 2 y 3. Busque el peso muerto. 1 y abajo. 2. Miren aquí la posición. Eso. Flexión atrás, tarso, metatarso, siempre la pierna abajo. Listos. Va. Impulsa. Eleva la cadera y baja. Lo voy a hacer de perfil. Mira acá. Esta es la posición. Tarso, metatarso. La estructura siempre firme. El plexo en paralelo imaginario con la pared. Para no hacer esto, sino en paralelo. Y aquí es que con mi impulso, bueno, que estoy aquí, apoyo el pie y la cola la elevo. Y toco. ¿Ya? A ver, ¿listo? A ver, 5, 6, 7, va. Y. ¡Wow! Y va. ¡Listo! ¡Va!
abajo, listo, va, abajo, listo, va, dice, fuá de fuá, ahí se te rubio, listo, vamos con el workout dinámico, listo.
Muy bien, gracias chicos, gracias. Y un aplauso para ellos. Thank you.